Hoy un enfermero del Hospital San Juan de Dios fue capturado por las fuerzas de seguridad luego de ser encontrado robando medicamentos. Quien tiene todos los detalles es mi compañero Javier Folgar. Buenas noches, Javier, adelante. Muy buenas noches, Ana Lucía. En efecto, agentes de la Policía Nacional Civil a través de sus investigaciones constataron que un enfermero del Hospital San Juan de Dios estaba saqueando medicina de este lugar. Me encuentro con el oficial Jorge Chinchilla, que nos dará detalles acerca de esta captura. Muy buenas noches, bienvenido a Canal Antiguo Oficial. Si nos pudiera ampliar información acerca de esta captura la cual ustedes realizaron. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es la acción por parte de Policía Nacional Civil. Cabe mencionar de que la PNC ha logrado la captura de José Luis Chiquitá Kiej, de 28 años, quien labora como auxiliar de enfermería en el Hospital San Juan de Dios. La captura se realizó en el interior de este hospital, en la décima calle y primera avenida de la zona 1, donde se le encontró alrededor de 434 quetzales en producto de medicina, frascos de vitaminas y también frascos de medicina que se utiliza para las personas que se encuentran enfermas con diabetes. Es la acción por parte de Policía Nacional Civil gracias a la denuncia del enfermero encargado de la farmacia de ese hospital. Bien, estas han sido las palabras del oficial que nos ha dado detalles acerca de esta captura. Lamentable la situación, ya que con el déficit de medicina que en los hospitales existe hoy en día, esta situación es alarmante. Con esta información, regreso con ustedes a Estudios, Ana Lucía. Muchísimas gracias, Javier, por este detallado informe. Ya nos informaban acerca de la captura de un enfermero en el Hospital San Juan de Dios, quien habría sido capturado al estar robando medicamentos. Seguimos con más información, Juan Carlos.